No, señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Sí, es el momento del... All right. Yo ya vi, y son 10 disfraces de hule feos. No, son 10 piñatas de fiestas infantiles, mira. Ah, bueno. Pero es que yo hasta podía oír el claymation de alguno de ellos. Es que era cuando movían el disfraz con el tipo adentro. ¡Eso no es la pierna! No, realmente son otros 10 enemigos de Godzilla, porque ya ha habido uno. Es diferente. Esto es un kaijus. Son callos, sí, básicamente. Callos. Callos en las patios. Que salen de la planta del pie cuando en las patios. Traen mal zapatos. Sí, sí. Vale, entonces el primero, Anguirus. Está este monstruo que parece tortuga con cacho en la nariz. Es Bowser. Podría ser, fíjate. Uh-huh. Este apareció por primera vez en la película Godzilla Rage Again de 1955, que es la segunda película de Godzilla ever. Entonces, y este tiene el honor de ser el primer monstruo que pelea contra Godzilla. Porque en la primera película de Godzilla es él contra el ejército. No hay otro monstruo. Entonces ya en la segunda, ahí sí sacaron otro disfraz. Ahí Godzilla era el malo. En esta tal vez. Uh-huh. Tal vez todavía es el malo, pues. Uh-huh. O sea, no sé. Pero la cosa es que se enfrenta a otro monstruo. Que era más malo. Que era más malo que Godzilla. Entonces dice que Anguirus tiene 5 cerebros. Uno para la cabeza y otro para cada uno de las patas. Eran algo pendejo, pero tenía. una pierna quería ir para allá. Un cerebro huevón. Este se arrastraba. Este no quería pelear. Bueno, pero esta foto como que la escaneaste de la parte trasera de una revista. De la revista, sí, de los pin-ups. Es que tenía se doblaba así. El centerfold. Y mirabas el monstruo. Mira. El monstruo más chichudo que he visto. Mira, para la Mara que le gustan esos trajes Robert, los... Los furries. Ay, con púa. Pues sí. Mira, ahí está. Sado más monstruosísimo. Número 2. Evira. Que es una langosta gigante. Aquí como que la imaginación se le... O sea, una langosta. Sí, una langosta. Yo creo que tenían un disfraz botado así de una promoción de supermercado. Del Red Lobster. Con bastante... Imagínate la... Cuando platos de langosta. Cuando le echó fuego Godzilla, hirvió el océano y quedó así bien rojito. La mara con la mantequilla. Más mantequilla. El ejército así. Con el helicóptero. ¡Exprima con gordito! La onda es que el hombre... limones todo. Imagínate el sushi que iban a sacar de ahí. No, porque estaba cocido. Donde Evira viene de Evi, que es japonés para langosta, y el Ra es como el Ra que le ponen a todos los monstruos, Gojira, Mothra, todo eso. Es como Don Monstruo. Entonces este salió en una película de Godzilla siempre que se llamaba Evira, Horror de las Profundidades, donde había una organización que se llamaba el Bambú Rojo, que estaba haciendo armas en una isla, pero tenían a Evira como que protegiendo la isla. No sé si la podían controlar o simplemente aprovechaban. Lo aprovechaban, de que él cuidaba. Pero sí, ahí estaba. Número 3, Titanosaurio. Este es un... Titanosaurio. Le dijeron a alguien... Le dio varicela, pobrecito. Sí, por eso es malo. Mira, el del disfraz tenía un cuello, pero para lo mismo. No, para es tener que esa gran cabeza. Es que le dijeron, mira, necesitamos un traje para Godzilla. Mira. Puta, qué feo te quedó ese traje, hueputa. Ay, es algo para el malo. Malo. Godzilla se cogió un caballito de mar. Eso es lo único que se le ocurre. Mira, porque... y lo peor que sabes qué... Esa es la mano la que tiene en la cabeza. Imagínate la posición de no, ese. Es la cabeza. No, aquí tiene el. No, ese es Big Bird. Bueno, la onda es que este tipo apareció en la película. De tener así, Terror de Mechagodzilla. O sea, él era ni siquiera el monstruo principal, sino que era el otro monstruo que apareció ayudando a Mechagodzilla a pelear contra Godzilla. Y después no ha vuelto a aparecer en ningún otro especial o serio. O sea, que este no tuvo como que mucho pegue. Bueno, pero los otros tampoco, los anteriores. Parece que sí. Imagínate que normalmente estos monstruos daban un paso y todo el lunes se quedaba así como que jingling. Imagínate la cabeza, daba un paso y la cabeza le había quedado. Por eso le decían el cabeza loca. El número 4, Baragón. Está Baragón. Está creepy. Apareció por primera vez en la película de 1975. No, de 65. Frankenstein contra Baragón. Nada que ver con Godzilla, o sea, Godzilla ni aparece. Uh-huh. Es que mira qué chiste, es un hombre de rodillas. Sí. Sí. O sea,
no tiene las cuatro patas parejas, sino que... La onda es que tenían... Y el cachito como que no estaba, no había visto ninguna masita, porque... La onda es que como tenían el disfraz de Barragón ahí botado, entonces, y era el mismo estudio que hacía las películas de Godzilla, entonces agarran así. ¡Venga, venga, venga, con Godzilla! Con Godzilla. Entonces salió en la película Destroy All Monsters, y Godzilla, Mothra y King Ghidorah, Monsters All Out Attack. Este cabal era un en todas sus encarnaciones, este es un monstruo que le gusta hacer túneles, o sea que es subterráneo, entonces al atacar hace el túnel así de rápido, ¡pah! Y aparece a los pies de hijo de puta. Y también tiraba rayos de la boca. Número 5, los Kamakuras, que estos son como los Minions, tal así de, porque no es un solo, sino que son es un enjambre de insectos que son entre mantis religiosa y mosquitos, porque se ven el aguijón. Uh-huh. Entonces aparecieron por primera vez en la película de 1967, El Hijo de Godzilla, donde sale Minilla, que es como el Godzuki. Como... ¿Y qué onda? ¿Esos eran popes de alguna forma? ¿O? Puede que sean como marionetas. Sí, para 1960, y mira, ¿y de qué tamaño eran esos? Eran grandes, eran tamaño Godzilla. Tamaño Godzilla. Habían tres en la película, que dos lo derrota Godzilla y el tercero lo derrota el boss, el mero boss final de la película. No es Godzilla. Que no es Godzilla, el más malo pues de la movie. Y estos volvieron a aparecer en la película All Monsters Attack y después en la película Godzilla Final Wars. Pero también eso, si te fijas, no es como que mucha imaginación. Agarra un mantis y pone el ojo de... Y ya. Se ven bonitos. Sí, pero están bien hechos. El número 6, Okunduru, que es un... Un cóndor. Un cóndor. Y ahí está peleando contra Godzilla. Pero solo es del tamaño de la cabeza de Godzilla, ¿no? Así que no es ninguna amenaza. ¿Dónde es que este cóndor se... pero cuando le está zumbando en el oído. Vuelve loco. No se lo quita. Cagar en el ojo. En la tacita de café. Godzilla más bravo. Este salió en la misma película de Evira, el horror de las profundidades, de la langosta. Entonces, este también atacó a Godzilla junto con los jets del ejército del bambú rojo. Entonces, sí, lo atacó a Godzilla, se lo despachó rapidito con el fuego. Y después vuelve a aparecer... Están arrostizaditos. Sí, con el sushi de la langosta. Puta, comieron bien esos soldados. Entonces, después salió otra vez en la película All Monsters Attack, pero salió como... Ahí le decían el águila gigante, nada más, o sea... Volvió a salir, pero era stock footage. Ni siquiera volvieron a filmar, sino que era esto mismo. Lo volvieron a pasar y esto... Es otro pájaro. Porque él se murió. Este es otro. El número 7, Kumonga. 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 Eso faltaba. Claro, está la araña gigante. Este es el malo final de la película donde salían los Kamakuras. Este es el que mató al Kamakura. Mató al último Kamakura, porque él en sus redes atrapó al hijo de Godzilla. Porque es la película donde es el que está ahí atrás. Creo que sí, el Minilla. Lo captura. Godzuki. No, le decía Minilla. Godzuki fue inventado en la serie, vea. Sí, era horrible. Era feo, parecía Godzuki sapo. Fue inventado en la serie, vea. Sí, creo que sí. Pero basado en Minilla. Uh-huh. Bueno, la cosa es que él tenía capturado al Kamakura con Minilla. También al Kamakura. También, y ahí se lo quebró. Se lo chupó. Entonces ya estaba por matar al Minilla cuando llega Godzilla. Ya, no, hijo de puta. Y sale con un periódico enorme así. Toma, con una taza. Lo capturó. Nada, que era un baigón gigante. Y sabes que en el año 2020, una especie de araña escupidora. Le pusieron Citodes Kumonga en honor al callo. ¿En Australia? Ahí están todas las arañas. O sea que si hubiera un gato kaiju, esta araña... ¡Ah! Ya hubiera muerto. Muertita. Sí. El número 8, Orga. Este es... Ese sí tiene diseño. Que este salió en la película Godzilla 2000, ¿te acuerdas? La que vimos. ¡Godzilla! Entonces, este fue... Había, en esa película había un como ovni que parecía medusa. Uh-huh. Y que absorbió células de Godzilla, entonces trató de duplicar a Godzilla. Entonces,
se hizo ese monstruo y después tenía una boca que le abría así que podía tragar a Godzilla. Esa parte es la que no me gustó ya. La idea era que quería absorber todas las habilidades porque ahí estaba como... O sea, no era comérselo, era... Era asimilarlo. Pero ahí fue que Godzilla solo tiró el fuego y lo quemó por adentro. Pero, o sea, ¿qué onda? O sea, no pensó muy bien el plan. Entonces esta es la película donde la vimos en la casa de Rafa, estaba la niñita. Se durmió inmediatamente, pero cada vez que la quería llevar al dormitorio, se despertaba. ¡No, Godzilla! Que no ¡Godzilla! Pero, así con la uña. ¡Ah, Godzilla! Que no. La risa. Bueno. Después el número 9, King Caesar, que le dicen King, pero tiene un bikini dorado como la princesa Leia, mira. ¡Puta, sí, igualito! Entonces, el King Caesar es un kaiju gigante que apareció en la película... Godzilla contra Mechagodzilla. Aquí por lo menos el del disfraz andaba parado, mira, Julio. Sí, por lo menos. Este personaje supuestamente... Y mira, el abdomen da mala impresión. Embarazado. Sí. Está bien. Está escondiendo un bulto ahí. Bueno, la cosa es que este era un kaiju... Horrible. Un kaiju protector de la humanidad. O sea, ayudó a Godzilla contra Mechagodzilla. Pero después sí fue rival de Godzilla en la película de Final Wars, donde ahí se peleó contra él. Sí, es que no. Lo tenían controlado. Sí, es que dicen que no le pagaba el sustento al niño. No le puso de la parte de abajo el bikini. Pero es que es como que agarraron un murciélago. Es que es parte murciélago. Y la artija. Pero y la princesa cara, Leia. La cara como que es... La cabeza como que es de león. Es como que es de esos leones chinos que ponen a cuidar los templos, ¿verdad? Tienes razón. Que nadie en China había visto un león en su vida. Así son, ¿no? Sí. Bueno, y ahí no hay leones, de veras. Tenía que contarle a alguien que había ido a África y que tal vez se acordó. Lo más cercano eran los tigres. Aquí tampoco hay, a la mara lo dibuja bien. Bueno. Número 10, Space Godzilla o Godzilla espacial. Que es como un Godzilla en esteroides. Porque es más gordito las MC caderas. MC Hammer Godzilla. Sí, los pantalones, a bombachos. Y este tiene en los hombros tiene unos cristalotes enormes y las púas de la espalda y la cola son cristales también. Entonces, sí, al parecer este tipo, primera aparición en 1994 en Godzilla contra Space Godzilla, que al parecer no te explican bien cómo surgió, pero te dicen de que probablemente células de Godzilla... fueron transportadas de alguna forma por otro monstruo, por Mothra o otro monstruo, dicen aquí, y fueron expuestas a la radiación de un hoyo negro. Entonces, cuando volvieron, ya era un Godzilla así, normal. Puta, pues mira, esas pantorrillas. Las rodillas hasta tiene papadas. En los hoyos negros se alimentan muy bien. Sí. Ese pobre, ay, ¿qué tal será dormir de lado? Porque no puedo. No. Imagínate. La celulitis de ese baboso derrotaba a cualquiera. All right.